Que sí, que sí. ¿Qué se puede investigar? Ah, bueno, el proyecto Avatar baja porque me he cargado al Avatar. Pero hay más de uno. Sus fuerzas se han enfrentado a todas las amenazas enemigas hasta ahora, comandante. Pero no podemos bajar la guardia hasta que la Tierra quede libre del control de Advent. Esta entidad desconocida podría ser la clave. Se me olvida cambiar esto. Pero de todas formas, le hemos quitado 3 al proyecto Avatar, lo cual es bueno. Cuartel general. No tendréis ninguno de esos super caros soldados subidos ya, ¿eh? Un granadero no necesito, aparte es demasiado caro. Pues vayamos a por dinero, bueno, y a por los contactos. Pero se reduce un montón. ¡Oye, OVNI, estoy aquí! No tengo hackers para enfrentarme a un OVNI. Eso va a ser interesante. Ok, han construido una instalación, ¿y qué? ¿A quién le importa? Y tengo un contacto más de la resistencia. Fantástico. Ahora ya le ha subido un punto, o puede que 2, al contacto ese. Vamos a por pasta. OVNI, estoy... ¿Me has visto? No me ha visto. OVNI... ¿En serio? Ven a por mí. Tenemos una comunicación urgente que acaba de llegar, comandante. ¿Ha terminado otro mes? Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante. Y se ha superado a sí mismo. Revelar, ni siquiera lo voy a... ver. Proyecto Avatar, gran avance. Esto juraría que ya estaba la semana pasada, pero bueno. O el mes pasado. 2 al medidor de progreso. Los alienígenas aumentan su esfuerzo de construcción, reduciendo el contador de instalaciones alienígenas en 2. ¿A quién le importa? Las mejorarán. ¿A quién le importa? Los alienígenas aumentan la fuerza de su cifrado, que aumenta todos los costes de datos 100% durante un mes. Esto me jodió vivo. Así que probablemente iré a por esto la siguiente vez. Que los datos son útiles. Y esta tía sigue entrenando. Bien por ti. Toma, va a mantener. Pero puede que haya más gente para contratar. Sí, muchos suministros en todas partes. Este es mejor. Pero tal vez ya que estoy al lado del mercado negro por no andar mucho... Avenger trazando nuevo rumbo. Y digo que no me quiero gastar los datos, pero me parece que va a ser inevitable. El mercado está abierto. ¿No habrás visto a Nicolas Cage por aquí? No. Definitivamente no. Puedo cogerte los suministros, si no te importa. Ahora tengo demasiados. Antes me faltaban, ahora tengo un huevo. Y puede que vea a ver el personal súper caro que no podré contratar, pero voy a conseguir dinero, pero aún así preferiría gastármelo en cosas bonitas y no en gente. Bienvenido, comandante. Granadero, creo que son los mismos. Bueno, pues a por suministros. Avenger trazando nuevo rumbo. Pero me están tocando los huevos. Lo peor es que la gente no se muere, se captura, pero no hay huevos para rescatarles nunca. Nunca que... ¡OVNI! No, tú no eres el OVNI. Comandante, los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. ¡Qué viene el proyecto Avatar! ¿Y ya qué? Pasa ahora. Sí. Ya la instalación, ya lo sabía, ya me lo dijeron. Comandante, los alienígenas siguen avanzando con el proyecto Avatar. Ah, no, esa es otra. Supondría un duro revés a sus esfuerzos. No, que construyan todo lo que quieran, que sean felices. Hemos bajado en 3 lo del proyecto Avatar y subió en 4 de alguna forma. Este es el chaleco con botiquín integrado. Esto te haces un tanque cojonudo con esto. Porque le da... va curando 2 de salud cada turno o algo así. No recuerdo si tiene un límite, pero... está bien. Y vamos a por más dinero, porque el dinero es lo único importante. Y me parece que tendremos que ir a hacer la misión guay. Si se rinde... El OVNI se ha rendido ya, por cierto. ¡OVNI! No me viene muy bien. ¿Puedes esperarte a que tenga más personal? Vamos a iniciar maniobras evasivas. Pero... jefe central, no te esfuerces mucho. Tómate un descanso. ¿Puedes ser predecible mientras esquivas? Jefe central. OVNI, ¿qué cojo? ¡OVNI! ¡OVNI! ¿Qué hago? Ya volverás. Poniendo rumbo
rumbo a Asia Oriental. Es que me pillaron la primera vez. Tengo 4 torretas con vuestro nombre. Oye, no vuelvas aquí. Es que no hay huevos a que me pille el ovni. Nada. Ya es oficial, no va a haber misión del ovni. No puedo conseguir que me atrapen los ovnis. De repente soy demasiado bueno pilotando. Y por yo quiero decir jefe central, pero jefe central lo hará de chiripa. Se moverá en plan al azar y la gente no se da cuenta dónde va a ir. Que le den, hagamos misión importante. Sin hacker. Creo que mi plan tiene fallos. Necesito un hacker. No puedo estar sin hacker. Es literalmente... Oh, está bien no tener una de las clases. Solo hay 5 y tampoco son muchas. Así que voy a tener que entrenar otro hacker. Y eso va a ser doloroso. ¿Por qué he vuelto aquí? Puedo contratar a la gente donde quiera, pero... Tenemos que reclutar a un hacker. ¿Quién coño quiere ser hacker? Y evidentemente lo meteré a la sala de entrenamiento para que se haga hacker directamente. Denzel Washington, ya que no podemos tener, tal vez... No sé, porque no aparece la imagen. A Nicolas Cage, Carl Russell... Aunque creo que Denzel Washington va a ser mejor. ¿Quién tengo? Tiene un montón de puta gente. Ni idea. Brad Pitt. Brad Pitt hacker. Pega muchísimo. Brad Pitt de hacker. Sylvester Stallone. Nada, demasiado. Clint Eastwood. Hacker. No le pega. El chuache de hacker. Javier Bardem. Nada. Liam Neeson. ¿A quién? Tengo muchísimos actores y gente al azar. Brad Pitt hacker. No sé si me pega. ¿Dónde lo he metido? Tom Hanks hacker. Yo ya no sé ni dónde estaba. Robert De Niro hacker. No tengo ni idea de quién es. ¡Ah, coño! Este es War Machine, ¿no? ¿Por eso el casco? ¿O a lo mejor no lo es? Es War Machine, es máquina de guerra, es cierto. Ni me acordaba de quién era. Pues claro, ponen el nombre del actor, no del personaje. Lo cual queda raro. Y a veces no sé quién es quién. Denzel Washington. Matthew McConaughey. Tom Hanks. Tom Hanks, no sé, parece una mierda en nada, pero ¡ah, qué más da! ¡O Tom Hanks va a ser! Y vamos a tener que buscar códices secretos y mierdas en películas bastante reguleras, honestamente. Por lo menos para mí. Y habrá que buscar, buscar y buscar. Y buscar la sala de entrenamiento, que no sé dónde coño está. ¿Hola? Sala... no tengo ningún artículo en la sala de pruebas, debería hacerlo, pero... Escuela de tácticas, no sé, ¿por qué lo tengo aquí abajo, ahí en un rincón? Tom Hanks, ¿quiere ser hacker? Por favor, anda. Y solo puedo entrenar uno a la vez, así que Tom Hanks, que entrene. Así que tendremos que perder un poco más de tiempo sin aliens, sin ovnis. Pero la misión importante, honestamente, tener un equipo nivelado me vendría bien. Lo que pasa es que las ventajas de hacker del principio son una mierda. ¡Ea! No se puede pedir más. Vamos a golismear por ahí. Espera, espera, espera. Investigar cosas. Investigar cosas de investigar. Campo de pruebas. Elegir proyecto. ¿Tengo todos los otros proyectos creados? Supongamos que sí. 9 núcleos. Podemos hacer cosas. Cosas, cosas como por ejemplo... Honestamente, no sé cuál es... ¿Qué será mejor? Voy a hacer una mina craneal por si acaso, pero porque sí. Le avisaré en cuanto el proyecto esté listo para su despliegue. Granada, munición nunca sobran. Y... yo qué sé, por investigar... cuántos suministros, pero bueno. Medicina al campo de batalla y tengo que construir alguna cosita más por ahí.
Más granadas. Más munición. Y lo demás, yo creo que estoy bien. Una armadura, para no pillarnos los dedos. Y otra arma potenciada. Ya tenéis Pacer. Luego no digáis que no tenéis trabajo. Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. ¿Qué tenemos para comprar? ¿Qué tenemos por ahí? Balas de fuego, honestamente, me gustan. Tenemos balas de todos los sabores, así que podemos alternar un poco por ahí. He perdido la puta baliza porque me han secuestrado la otra. Mi querida, mi baliza. Bomba de humo, a quien le importa. El botiquín, a quien, por si acaso. Pero uno nada más. Escáner de batalla, a quien le importa. Las minas de proximidad, no les he visto la utilidad, honestamente. Puedo construir, por si acaso voy a construir el guardián de la sombra. Se lo voy a poner a la tía esa para que se infiltre. Y ya está. Con esto me vale. Y el chaleco de éstasis, no te voy a mentir. Es mejor que el chaleco de nanoscamas en todo y te cura. Uno más tampoco sobrará. No creo que haya nadie en esta nave que sienta la... Tenemos cosas. Vamos a continuar entrenando. Evador es una mierda. Alivio, venga. No, mejorar no. ¡Vamos! Ahora sí. Y... no estaba investigando nada, ¿verdad? Pues me gustaría esperar un poquito para tener... hacker. Así que, ¿qué os parece si investigamos algún continente? ¿Qué preferís, América o África? África ya tengo un cacho. Bueno, Oriente Medio, supongo que cuenta. ¿Qué preferís, USA o África? ¿Qué tenemos por aquí? Recambios. Todos los costes de proyecto de campo de prueba solucionan un 50%. Ya es tarde. Haz contacto e instala repetidores para... los suministros aumentan 20%. ¿Dinero o...? Yo qué sé. Leones, cebras y todo eso. Porque no vamos a sacar nada en claro de África. USA. USA. Vale. Aparte que ahora tenemos medio investigado, ¿por qué no? Será por datos. Luego me van a faltar. Pero tengo 13 contactos que no estoy usando. Y eso puede ser más dinero a fin de mes. Y alguna misión o algo. Iba a decir, pero tienen que salir los objetivos estos de guerrilla eventualmente. Y va a ser ya. Para ser honestos, la misión que prefiero... es la de cifrado alienígena. Los costes de datos me mataron la otra vez. Solamente 8 enemigos, misión difícil. ¡Es que quiero la serpiente! ¿Qué me queda hacer unas botas? ¿Qué más recompensa me da? Más datos. Y contrarresta el gran avance del proyecto Avatar, que... me importa, pero realmente no me importa porque vamos, tenemos una misión importante para hacer que me baja ese número. ¡Qué compromiso! Dinero, que nunca viene mal. Sectoide, ¿qué hace un sectoide aquí? Y luego hacer contado de instalaciones en general, dos semanas es una tontería, como un piano. Joder, es que costes de datos me fastidia. No necesito ningún ingeniero. Y que sea difícil probablemente va a hacer que no aparezca la supervíbora del infierno. Y quiero... ya digo, me quiero hacer unos zapatos con la víbora. Creo que tendría que ir a Europa. A por datos. Que luego perderé porque todos los costes de datos aumentarán. Pero... merece la pena. Porque dos bloques del proyecto también me fastidia un poquito. Vamos para allá. Pienso comerme a esa serpiente. ¿Quién tenemos? Esta vez voy a llevar a mi equipo bueno. La última vez no salió bien. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces? ¿Tú eres la otra gente? Anda y veste por ahí. Es la otra gente, sí, pero la otra gente sí, me da igual. Voy a obtener más granadas. O tal vez... más granadas. Estamos todos con las cosas de tener. La cosa de congelar está muy bien y todo eso, pero la baliza de imitación creo que es prioritaria. Aparte... ¡ay, mierda! Perdí mi herramienta, menos mal que he construido otra.
Morgan Freeman, estamos bien. Granadas bastante variadas, me gusta. Pues creo que tenemos las cosas. Tom Hanks está entrenando todavía, si no me hubieran puesto un mensajito. Si no, lo subiría de nivel, por supuesto, pero no puedo. Así que equipo bueno, puede que tengamos serpientes que cazar. Así que vamos a ello. Tal vez un escopetazo bueno metido de cerca con munición de fuego podría ser interesante. Vamos a dejar todo disponible. ¿Qué tal si la defensa es un mejor balas de fuego para la serpiente que las va a disfrutar? Porque creo que eso puede ser bueno. Y ya está, no hay que hacer muchos más cambios, estamos bien. Tal vez quieres algo más, un chaleco de éxtasis, nah, ¿para qué? Prefiero destruir cosas si se merece la pena. ¡Hala! Vamos para allá. Chaleco de vida se lo podría poner a alguien, pero los únicos que me quedan son los granaderos, y los granaderos ya tienen más vida y más resistencia porque tienen el traje Exo o War o como se llame. Así que por ahora estoy bien. Shen detectó una serie de transmisiones extrañas en la región y pudimos rastrearlas hasta un repetidor de comunicaciones alienígena que transmite la red de Advent. No podemos desaprovechar ninguna oportunidad de frustrar sus progresos en su última operación. Así que vamos a acabar con ese repetidor. Neutralicen a los enemigos de las proximidades, aseguren la zona y destruyan el objetivo. Bien, vamos a ver. Las misiones de destruir repetidor son las más fáciles para mí, yo creo. No hay que hacer gran cosa. Destruir cosas es a lo que nos dedicamos. Así que estas son facilitas. Está delante. Y no está muy lejos. No está muy lejos, me gusta. Vale, ¿quién quiere tirarse a los tejados? Ahí está. DJ al tejado. Y vemos gente, vemos torretas. Siempre tienes una torreta. Por fortuna parece que no me ve, pero no sé cuánta distancia de visión tendrá. Ah, no tanta. Bien, 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 regular. Vamos para acá. Y esa torreta... Pero no está mal. Chuletón. ¿En serio, Adriana Castillo? ¿Qué cojones de nombre es ese? Dios mío. Creo que a lo mejor no te haces querer bien en el equipo. Porque te han puesto un mote un poco insultante, ¿no? Moving to position. Tal vez si destruyeras más torretas se tomarían más en serio. ¡Hey! Más torretas y gente. Bien. Vamos por ahí sin líder. Lo del líder es un mod, así que tampoco hace falta, pero... así es que no me queda más. Si entreno un líder no estará disponible para las batallas y ya no voy a perder mucho más tiempo para ir a la batalla final. Randy, a lo mejor te tenía que haber puesto a otro tío la baliza. Tal vez al tonto este de Keanu Reeves, pero bueno. Me van a ver vaya por donde vaya aquí, aquí no. Yeah, yeah, yeah. Infiltración. Las torretas no me verán, ¿verdad? Hola, no. Bien. Freeman. Por el otro lado. Kim Jong-un. Por aquí. Guardia. He dicho en guardia. O sea, ansias. Y lo mismo. Keanu, para acá. No need to ask twice. Affirmative, covering now. Se moverán y me verán, esa es la cosa. ¡Ey! ¿Tú qué coño haces ahí? La respuesta era sí. ¿Quién estaba en guardia? ¿Podéis disparar unos cuantos disparos de aviso? Me han descubierto también a Morgan Freeman, no me queda nadie infiltrado. Un códice, qué miedo. Oye, no corran, nena. Me vale. Malgasto de disparos de reacción. Por lo menos espero que no se duplique este turno. Otros cuatro, vale. Esquivar rozado, se ha cap... Sí, se ha duplicado, sí. Sí se clona. ¿Con cuánta vida cada clon? ¿Cuatro? Dos, bien.
Dos no es mucho. Putos clones. Ya lo sé, hay muchas tortas que me están mirando mal y no tengo hackers. ¿De dónde sales tú y no hagas Moonwalker volando? Eso ha sido trampa. Hay que tirar una granada aquí. El edificio está en medio de muchas cosas. Pero las torretas me joden. Y el coche puede explotar si exploto muchas cosas yo. Bueno, vamos a hacer un en serie, que aquí va a haber bajas aseguradas. Tú tal vez te mate, pero 8 a 10 engaña un poco. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 9, 10. No me pongas todos los puntos iluminados, que lo más seguro es que no sea 10. El códice se muere. El otro códice se muere. La víbora se muere. Vamos a empezar por la víbora. Y ahora sigamos. He puesto el en serie, ¿verdad? Sí. Prefiero matar a los enemigos que me pueden tocar más la moral, como por ejemplo la torreta. Matemos a los dos códices y luego le pegamos al otro a ver qué pasa. Un códice por aquí. Esperemos que cuente. ¿Cuenta como una baja ya que es un clon? Sí, maravilloso. El otro clon, para no dejarlos solos. Luego recargamos, porque madre mía, qué mal gasto de balas. Y un soldado, ¿no ves al otro? Bueno, venga, vale. Y supongo que recargar, porque ya con esto creo que tenemos para toda la semana. Hombre, siempre podría poner una zona de eliminación, pero al fin y al cabo me queda un disparo nada más. Una zona de eliminación es tontería gastarla, pero la vigilancia larga la puedo gastar. A ver, tenemos a un tío aquí infiltrado dentro y tenemos a este tío. Tengo disparos garantizados con lluvia de balas, lo cual no va a ser mala idea. Lo malo es que no lo puedo flanquear y por lo tanto no quitar vida extra. Pero tal vez no me haga falta. Vamos a ver. Hola. No, por favor, 85. ¿Cómo pueden ser tan capullos los enemigos estos? ¡Qué asco me da la gente que vuela! Bien, y ahora que se ha cabreado, tú puedes encargarte de este, ¿verdad? Sin problemas. Tengo, o sea, la torreta esa a mí me molesta. Una granada le haría mucho bien. Tal vez pueda hacer control mental. Dominio, al lancero de élite, 100%. Ese número me gusta. 89 al arconte, pero no voy a arriesgar esta vez. El arconte me lo puedo cargar, tengo un disparo asegurado. A ver. Mis dos granaderos deberían ocuparse de la torreta. Así que Morgan Freeman, esta cobertura es buena y aparte... Supongamos que hago fuego rápido, 68. Supongamos que le hago una lluvia de balas a este tío. ¿Me aseguras la muerte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se va a quedar con uno de vida. Se va a quedar con uno de vida. Por supuesto que se va a quedar con uno de vida, no sé cómo lo dudo. ¡Ardiendo balas de fuego! ¡Se me había olvidado! ¡Yujo, balas de fuego al azar! ¿Por qué te he puesto balas de fuego con una escopeta? Es un poco overkill, pero va a funcionar esta vez. Pues me va a venir muy bien, porque el bicho se está muerto. Y ahora tiremosle granadas a la torreta. Y me voy a cargar la casa esta también, solo porque sí.
Destrucción de propiedad. Uno de daño solamente. Joder, tus granadas son una puta castaña, ¿eh? Pero le penetra la armadura igual. Ahora la cosa es, a lo mejor tiene que usar ruptura con esa torreta. Okay, I'll go. ...94%, 8 a 10 de vida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Me cago en su puta calavera! Y esto quita 6 o 7, es peor. No me queda más que dispararle. Lo bueno es que penetra uno de armadura. 8, por supuesto, joder. ¿Para qué me sirve la varianza en disparos si siempre quitáis el mínimo? Ya, no se puede hacer perfecto, voy a cobrar. O tal vez Morgan Freeman haga matriz, una de dos. Dispara a la que está en cobertura completa en lugar de este que tienes en pelotas. Tú sabrás. Elerio, más Elerio y después nada. Adiós. Buen trabajo. ¿Alguien más? Oye, hay que destruir la cosa de destruir. Estoy destruyendo demasiado poco. ¿Podemos tirar unas granadas de aviso solamente para que no se confíen? Ya saben que estoy aquí, así que esta cobertura me gusta. Oye, torreta, ¿por qué sigues viva? ¿Por qué pensaba que te había matado? ¡Hola! Estáis al lado de una gasolinera, ¿os podéis quedar ahí? Quedaos en la gasolinera. Ahí, acercaos al depósito. Ahí estáis bien, eso es, eso. Un poquito más, ahí bien. Bien, 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 bien. Buena toma de decisiones. Chuleta, o como te llames. Hay que hacer cosas. ¡Ay, mierda! Mi granada la he gastado. ¡Qué lástima que tengo fuego! ¡Esto está hecho que ni aposta! Veamos la reacción en cadena. Juraría que ibas a hacer arder al otro coche. ¡Ah! ¡Las he visto mejores! Vamos a ver, Morgan. Oye, ¿alguien puede encargarse de la torreta que se me ha olvidado? Uy, ya tenéis mucho nivel, ¿no? ¡Lancero! Ataque suicidio. A por ellos. Porque el caso es que hay un barril aquí. Está que ni pintado. Que por cierto, creo que está al lado. No sé dónde está ese barril. No me sale en la cámara. Pero hay algo... ¡Ah! Por ahí. ¡Ah! ¡Ahí! No me interesa tanto entonces. Prefiero explotar otros coches. Recarga. Sin balas no vamos a hacer nada. Ponte en guardia para luego. ¿Pero qué haces? Eso no es guardia. Por ahí he quedado el botón del 2. Ea, un aviso para que no se despiste. Neo, Neo, Neo. Tal vez habría que reventar esa torreta. Tal vez. Pero ahora tienes mejores grietas del vacío. Puede que ahora quiten vida. Cago en la torreta, me estaba molestando. Pero es que esta grieta del vacío está en una posición bastante privilegiada. Voy a tener que sacrificar el turno de Morgan Freeman para la torreta. El objeto de destruir, lo que pasa es que está ahí. Ahí no me vale para nada. Y como tengo el bicho mejorado, desorientado, ¿vale? No recordaba que hiciera eso. Bueno, esto ha sido un pequeño despiste por mi parte. Vamos a reventar la torreta. La podía haber roto antes, pero me la he guardado para el final. Y ahora, si pudiera explotar alguna cosa más por ahí, me gustaría. Las explosivas... Ah, es verdad, Morgan Freeman cuando destroza algo puede moverse otra vez.
Alguna cobertura completa para no arriesgar. Ahí, venga. Y también puede el otro allá, lo cual tengo que tener en cuenta. Guardia siempre vigilante, qué bien me va a venir eso. Y hemos desorientado al otro, o sea que estamos bien. Ese cacharro darlo por el destruido. Me ha marcado, cuidado. Y ha disparado al otro, tú sabrás. Oye, ¿puedo stunear? Vamos a probar cosas. Buen trabajo. Con el mínimo de bajas civiles. Todo ha salido bien. Lancero de élite. Quiero ver tu habilidad. ¿Puedes saludar a tu amigo? ¡Me cago en! Ha vuelto. Camper, has recargado. Tengo una misión para ti. Mata. A ver, yo te tiraría la lanza de aturdimiento. ¿65%? Bueno, ¿por qué no? Pero es que me tengo que preparar porque hay una víbora que está deseando que me pasen cosas malas. Tenemos una zona de eliminación. Que sin lugar a dudas, vamos. Esto es gratis y cuanta más veces se mueva la víbora, para mí mejor. ¡Corre, corre! Jódete. Me han agarrado al bicho. Qué lástima. Me quedo sin aturdir, pero bueno. ¿Puedes moverte otra vez? Porfa. ¿No? Ok, tenemos un problema. Al siguiente que agarre no lo va a pasar tan bien. Segundo, me tengo que cargar esa cosa. Y hay otra serpiente que también puede agarrar a la gente. Vamos a tirar una granada por aquí de aviso. Aquí es decente. Ya, ahora que lo pienso, me entra esta misión esperando a que me salga la serpiente, pero ahora me fastidia un poco. ¿Podíais morirte en lugar de quedaros con uno de vida, de verdad, gente? A ver qué hace, que no me cae bien la víbora. Víbora, muévete otra vez. ¡Ay, ya no reacciona otra vez mi camper! ¡Hola! ¿Puedes acercarte al explosivo? Creo que está bastante cerca. Si causa una reacción en cadena así... No, no puedo. Si me muevo, se va a mover. Así que hay que disparar. El problema es... mis porcentajes. Y llevar a Morgan Freeman a la zona de guerra. ¿Quién más puede hacer cosas? Un PM no me va a salvar de esta situación. Y la baliza de imitación tampoco. Ya hemos visto que pasan de ellas. Una lanza, sin embargo, puede hacer las delicias. Porque les doy a los dos. ¿Alguien en medio? No falla, siempre hay alguien en medio. ¿Por qué estás ahí? Es que están perfectos. Problema. ¿Solución? No, ni siquiera voy a matar al portador de la granada. Pero es que... fuego del alma tal vez, es daño garantizado. 6 a 8 no es mucho. Es que esto lo podría matar, casi. Le podría quitar una buena tajada. Pero es que el problema es el puñetero... chuletón que tengo en medio. Sin granadas. Si supiera cuánto daño va a hacer este explosivo... la decisión es complicada. Si hago la lanza, tengo que hacerla a través de esta. Y esta la puede matar. No puedo hacer la lanza, tengo que moverme antes. Me muevo, esta se va a mover, se va a quitar de ahí. La lanza ya no va a ser tan útil. Ese es el problema. Ese es el problema. Así que tal vez debería empezar por otro ángulo. O tirar el cebador. El cebador ni siquiera lo va a matar. No puedo hacer la lanza, no puedo sacrificar a un puñetero aliado prácticamente. Como siempre, la gente se queda uno de vida. Como no puede ser de otra forma. ¡No te vayas! No se está yendo. Temperatura extremadamente baja.
Si se expone a él, sus tejidos podrían sufrir graves daños. Bueno es saberlo, doctor. ¿Qué cojones ha venido? Vale. Aliento congelante, por fin lo ha hecho. Celebrémoslo con premura y solo me queda una granada que no es una granada. Morgan Freeman, sin embargo, tiene una granada que sí es una granada. Pero si me muevo... ya me ataca. Ojalá tuviera esto. Vamos a ver. Pase lo que pase, con correr y disparar puedo salir de aquí. Así que vamos a ver si de verdad, si hago correr y disparar, reacciona o no. Porque a lo mejor correr y disparar tiene más prioridad que la reacción del jefe. Y si no, puedo matar al otro e irme. Reacciona, correr y disparar, hay que ser guarro. Uy, qué lástima para ti. Qué pena, penita, pena. Ups. Le ha caído un edificio en la frente. No, no cojas a Morgan. No te vas a ir, no es mi turno. Es una especie de grieta psiónica. Me cuesta comprender por qué la doctora Valen permitió que tuviera esta capacidad. Intenta escapar. Acaben con él antes de que huya. Espera, ¿doctora Valen? ¿Me he perdido algo? Creo que en la misión de historia, que no voy a poder ver, porque aparentemente debe aparecer al principio del juego solamente, o más o menos al principio del juego, cuando estás en una nueva partida, la doctora Valen tiene algo que ver con la creación de estos bichos. ¿Qué cojones? 50%. Camper, no te he usado. ¿A qué no te he usado? Sí, te he usado. Si corro y disparo, se va a mover y se va a ir. Todo dependerá del corte. 98%. ¿Será el 2%? Espadita de mierda. Tu. ¡Oh! Ha colado. ¡Yu! 3 de vida. Tampoco se ha matado. El rey ha sido abatido. Buen trabajo, equipo. Se acabó. No se acabó. Tenemos que destruir eso, pero gracias. Y además puedo reaccionar. Puedes comerte la serpiente como haría ella y a lo mejor ganas su fuerza. ¿Es Randy? Pero Valen, por lo visto, está confabulada con los aliens o aquí pasa algo. ¡Ey, mira! Me han descongelado al matar al enemigo. Eso es bueno. ¿Podemos dispararle a la víbora solo por si acaso? ¿No se quiera vengar? Vale. Yo pensaba que a lo mejor... la tía del mercado negro, o sea, posible. Como no se le llega a ver la cara nunca, a lo mejor podía ser la doctora Valen o algo así, pero ¿qué cojones está haciendo doctora Valen con los aliens? Me interesa ver esa misión. Por lo menos hemos matado a un alien cheto, y ahora quedarán más y más chetos. Porque los hay más chetos. Y podría hackear a ese bicho si solamente tuviera para hackear. Oye, ¿ya habéis venido a joder la fiesta? Ay, ¿tenía un aura todavía por ahí? ¿Tiene? Ah, ni lo había visto. Buen trabajo. Tío, en guardia. Tengo una granada de PM con su nombre. Y creo que todavía estoy congelado, aunque no me aparece el hielo. Estoy congelado. Morgan, ¿puedes librarte del cacharro? No, sin balas. Bueno es saberlo. Vamos a asegurar... líbrate del cacharro, anda. Gracias. Este es el alien más básico, este es el más fácil, aunque te pueda agarrar, es un cabrón. Repetidor confirmada. Transmisión alienígena interrumpida. Eliminen al resto de enemigos y procedan a la evacuación. Bien, ¿quién tenemos por aquí? Ojo de lince. Iba a decir, si cuela, cuela, pero es que no puede no colar. Un muerto de una, que es injusto. ¿No te has muerto? A capullo. Pues nada, está muerto. Uno de vida. Y me pagaran cada vez. Granada de PM. Ya que estoy, la gasto. Y ya que estoy, que suba experiencia un poco la tía esa.
Anda, no sabía que le afectaba al de arriba. Mira qué bien. Ah, no, no quedaba nadie arriba. ¿A qué he matado? ¿A un inocente? Sin querer. Neo, ¿te has quedado con ganas de hacer lanzas? Creo que sí. Podríamos matar al tío ese de ahí atrás, pero tengo a Randy Savage, no me preocupa. Doce, decente. Y luego podré controlar otra vez. Randy y Randy, vaya. Este tío puede aturdir, el soldado normalito, honestamente, me suda los cojones. Correr y matar al tío este porque sí. Y ponerse al lado de la barbacoa. Lo sé, ha sido una mala idea, pero oye, no vas a pasar frío esta noche. 17, ¿por qué no? Y nos vamos. No nos vamos a ningún sitio útil, pero nos vamos. Y ardiendo. Y si puedes quemar al otro de paso, ¿por qué no? Tú, ¿qué piensas hacer? ¡Hijo de...! Mira que nos flanquea para nada. Lo sé, el fuego es malo. Pero me he descongelado. Así que, nada, tú ya tienes todo el nivel, es tontería. ¿Quién falta por subir? Tú creo que no has subido gran cosa, ¿verdad? Mátamelo un poco. Los huevos, que duele más, eso es. ¿Cómo lo sabes? Lo ha matado justo, de todas formas. ¡Estupendo! Tenemos un cadáver. Que puede que nos comamos y nos hagamos bolsos y zapatos. Menas 1-5, estado confirmado. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. Sí, azulitos, super guays. Estado confirmado, misión cumplida. ¡Excelente! Y esta vez ha sido un excelente sin siquiera dejarnos a nadie atrás. Mira qué cosas. Se podía. Me odia. Pero bueno, tengo una serpiente, para mí, solo. Y han llamado chuletón a la tía esta. No sé por qué, pero bueno. Y ahora saldrán alguien más cabrones. Y aparentemente Valen tiene algo que ver con todo eso. Y todo el mundo lo sabía menos yo. Porque el otro estaba, sí, Valen, no sé qué. Yo, espera, ¿Valen qué? A saber qué ha estado haciendo. Va a dejarla sola. ¿Podemos volver a la base? ¿Alguien? ¿No? ¡Venga! ¡Dios! Es incómodo, ya lo sé. Al fin. ¡Wow! Vale. ¿Qué se puede hacer con el alien este? Pues se pueden hacer armas o algo así, me parece. Quiero armas. O algo así. Y si pudiéramos recuperar a los hackers, tampoco pasaba nada, ¿eh? Heridas moderadas, puta granada. Y heridas leves por prenderme fuego yo, ya lo sé. Comandante, tras conseguir uno de los sujetos de prueba de Valen modificados genéticamente, me gustaría practicar la autopsia lo antes posible. Si sigo las notas de investigación de la doctora, espero comprender mejor cómo logró obtener estos cambios tan rápido. ¿Y Valen por qué modificó a aliens? Y segundo, ¿por qué no les lavó el cerebro para que trabajaran con nosotros? La cabrona. Cadáver del rey víbora. Es como una carta de estas brillantes de Magic o algo. Estupendo. De la serie de modificaciones genéticas llevadas a cabo por la doctora Valen. Mientras experimentaba con esta criatura, el cambio total de sexo es quizá la más llamativa. A mí me llamó más la atención la cosa brillante, pero... ¿todas las serpientes son mujeres? ¿Y si es así, cómo estás seguro que realmente es un cambio de sexo? A lo mejor solamente están brutalmente amputadas. ¿Lo habías pensado? Destaca el hecho de que produzca hielo en lugar de veneno. Vale. Y he conseguido datos alienígenas, que esto se puede investigar para conseguir datos, que ahora ya no hacen falta. Y autopsia del rey víbora. Esto sí que me interesa. Poneros guantes aislantes porque vamos a meternos en la... en la cueva helada. Vamos a meternos en la sala refrigerada porque esto tiene que estar frío al contacto. Autopsia del rey víbora. Científicos, hacer algo. 2 días. Tengo demasiados científicos.
Aunque hacía años que no practicaba una autopsia, he ido recordando el proceso de forma natural. Quizá este sujeto haya sido menos complicado por su similitud con algunas especies de reptiles autóctonas de la Tierra. Debido a las múltiples modificaciones citogenéticas en los cromosomas del sujeto, puede que este sea el único macho de toda la especie. ¿Cómo has capturado serpientes, Valen? La primera vez que me salieron me tocaron los huevos un montón. ¿Quién te ha capturado las serpientes? Pero eso era Valen hablando. Tengo interés por ver qué pasa dentro de dos días. Así que vamos a esperar que... Siempre han sido esquivos. Aparte del ocasional monumento en los centros de las ciudades, no creo que nadie haya visto uno en persona. Ahora sabemos que los ancianos padecen una enfermedad terminal, lo que explicaría su ausencia de la esfera pública. Y lo que es más importante, ¿qué clase de enfermedad podría estar fuera del alcance de su capacidad sanadora? Eso era importante. El vídeo que me salté sin querer hablaba de que creo que estaban consiguiendo ADN y lo estaban metiendo en el ADN humano o algo así. Así es como creaban a los... a Advent, me parece. O algo similar, porque estaban buscando una cura. Por algún motivo aparecía que descubrieron que estaban buscando una cura para una enfermedad que tenían los aliens. Los ancianos, me refiero a los jefes del primer juego, ahora están como más demacrados. Y se están muriendo. Y por eso están investigando con los humanos. Y eso tiene un poco que ver con el final del primer juego, que si ganabas, era como, estamos... queremos que os convirtáis en lo más cheto porque eso es bueno para nosotros de alguna forma. Y por lo visto, que sea bueno de alguna forma es porque se van a curar de una enfermedad que tienen, yo qué sé, chupando ADN. Vamos a investigar porque quiero que pasen dos días. Antes de cortar, quería cortar, pero voy a cortar cuando pasen dos días. Quiero ver qué consigo por hurgarle a la serpiente. ¡No! Proyecto Avatar malo. ¡Quieto! ¡Vais! ¡Dame dos días! Comandante, ¡no toques! Los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. Que progresen, que sean felices. Yo tengo que buscar una serpiente. La investigación beneficiará nuestros avances, comandante. Veamos. ¿Qué hay en el kit de sorpresa? ¿Hola? ¿Qué me has investigado? El laboratorio está inactivo en este momento. Estamos desperdiciando tiempo y recursos al no investigar. Por favor, denos instrucciones cuanto antes. A pesar de analizar exhaustivamente los informes de la doctora Valen, aún no he descubierto cómo llegó a adquirir un entendimiento tan profundo de los procesos de manipulación de los materiales genéticos alienígenas. Se comió su corazón y ganó sus conocimientos. Nuevo proyecto del campo de pruebas disponible. Espero no haber gastado demasiados recursos del campo de pruebas. Pero hemos hecho cosas, y eso es bueno. Y dice, por favor, denos instrucciones, tengo instrucciones para ti. Traje reptil, qué cosa más fea. Mira, me voy a hacer unos zapatos con la serpiente, por fin. Las escamas de rey víbora son sorprendentemente ligeras y flexibles. Deberían proporcionar resistencia sustancial después de añadirles refuerzos. Ok. Fea como ella sola, pero... oye, me voy a hacer un traje suyo. Tengo instrucciones para ti. Coges y te metes un dedo por el culo hasta que te salga por la boca. ¿Entendido? Esa investigación sería prioritaria para usted, comandante. Le notificaré en cuanto tengamos un informe. Pero pensaba que había una nueva sala para construir en este DLC, pero parece que no. Tal vez la nueva sala se refieran a esto de aquí del arsenal que aparecen las cabezas. Oye, yo tenía una serpiente congelada. ¿Dónde habéis colgado la cabeza? No veo su cabeza aquí. Tal vez haya más serpientes. Pero que no. Vamos a investigar. Campo de pruebas. En la mina craneal os la podéis meter por el culo también. Tengo que hacer un traje súper feo, pero súper fashion. Un núcleo de helio. Solo me quedan dos. Menos mal que no los he gastado todos. 5 aleaciones alienígenas, eso no es nada. Y 5 cristales de helio tampoco es nada. Vamos para allá. De eso nada. Vas a hacer el proyecto lo primero, por amor de Dios. Quiero un traje super fashion y que probablemente sea peor que lo que tenga. Pero da igual, porque voy a llevar una serpiente enrollada al cuello. Dejar que la mina craneal se termine al fin y al cabo, lo primero que le queda nada. Bueno, pues eso.
El próximo día, a lo mejor podemos vestirnos de serpiente. Y supongo que el nuevo alienígena saldrá de inmediato. Es lo que me imagino que pasará. Así que aún habrá más alienígenas chetos, que me darán mucho por saco. Si solamente pudiera reaccionar más de una vez la francotiradora con el mismo enemigo, sería lo mejor. Sería chetísimo, pero bueno. Vale, pues nada, nos vemos la semana que viene, tal vez, espero que sí. Y eso, más X con 2 y más... Ya no más serpientes, a lo mejor otro enemigo distinto, imagino que sí. Y, lo más importante, ningún caza. He pasado del caza ya. El caza no me quiere, yo él tampoco. Y si pudiéramos rescatar a alguno de los dos. Ojalá. Tengo que mirar si hay algún mod para investigar o algo así, aunque requiera tiempo, misiones de rescate. Como, ¿dónde cojones he ido, mi gente? Que dejen de irse al estúpido bar alienígena. Que chupar ADN no es lo mismo que emborracharnos en el bar con los compañeros. Que estamos aquí, mira, que ya no hay nadie. Que están los ánimos súper bajos. Y de repente Valen se ha puesto a investigar con alienígenas. Pero bueno, que DLC. Y no DLC. Y las últimas misiones. Vamos a hacer las últimas misiones ya. Cuando entrene un hacker, haré un par de misiones con él y vamos a terminar el juego de una vez, porque si no, nos vamos a tirar hasta el fin de los días. Y más gente seguirá siendo capturada. Y como disfrutan tanto con los aliens, no piensan volver nunca. Nada más que traidores, de verdad. Es que no te puedes fiar de nadie. También, las posibilidades es que si se quedan mucho tiempo conmigo acaben muriendo, así que prefieren irse con los aliens. Y por lo menos tienen trabajo estable. Nos vemos entonces la semana que viene. Adiós. He guardado ya, ¿verdad? Guardo otra vez. Adiós.